So, first, I'd like to start saying goodbye as this is my last session with you guys. And to thank everybody that was with us till now and that's still going to attend GLF 2020 tomorrow. And I'd like to start telling a little bit about what resonated in my heart the most from everything I heard. And what was really important for me. Was to hear about the importance of the narratives, of the stories we tell. Because when I started my career, if I can put it in that way, as an environmental activist that I am, it was because of a movie I watched. I was working in the fashion industry and then in communications. And then I watched Trashed, this incredible documentary by Jeremy Irons. I was so touched by it that I remember. That the first thing I ever wanted to do was to work as an ecologist. It made me remember everything that happened, like till now. And it made me realize that this was my call. My passion for nature has always been something very, very profound. I grew up in the, in the beaches in Brazil. We have a wonderful coastline. And I was very connected to that. And when I saw what was happening, the litter the trash in the ocean it made me realize i had to change my behaviors i started changing my behaviors and developed this retractable cup that's always with me it gets very small it's with water inside and i launched this movement called one less trash something like it's menozon um issue but in english would be one less trash to empower people and to tell that they that they can make the change we've reached with our content more than 30 million people now we could pass a bill on brazil the first one that made a stop the, the commercialization of straws of plastic straws in rio de janeiro and now we have over 300 cities that just copied this law and approved it with the power of the crowd the power of people and we do that by telling people new stories, by telling them that they can, by telling them that they are the agents for the change, that they can change the world, as I do every day working as an environmentalist, as an activist. And I think that everybody can do that. You don't have to have a, a, a company that does that, you don't have to work as an environmentalist all the time. I'm sorry for the noise, but I think something started here. I don't know if you can hear it. But my message is: go there and try, go there and do. Pressure the governments, pressure the corporations, because we have the power to do that. And mostly, spread the world, spread what you saw here today, yesterday, tomorrow. Spread what you hear with people around you. Everybody has like this network, this powerful, net powerful network that can change the world. We can change the world together, and that's the main thing I wanted to remind myself that I do every day and to remind you guys there's no such thing as a powerful organization that can continue to do what they do if we step up we can step up and change the course of our future let's think about it while we were facing covid that is a threat but also a very big opportunity for us to rethink and to reshape the future we want to live in so thank you guys very much if you want to continue this conversation find me on instagram at at Fe Cortés, my Cortés is with a Z in the end. And now let's move to the next session. Let's travel to Colombia and speak with agriculture engineer, peasant leader, and member of the Colombian Parliament, Cesar Pachón. Cesar's parents instilled in him the value of work and love for the fields of his childhood home. He has been a national spokesperson. For Dignidad Agropecuaria Colombiana, an organization of peasants and agricultural producers, has served as president of the Dignidad Papera Social and Peasant Movement, and has been led and has led social and community projects of significant impact, such as the project Alimento for La Gajira. Cesar, it's over to you now. Thank you very much. Mi nombre es César Augusto Pachona Churí, soy un campesino colombiano, nacido en los hermosos páramos de Colombia, las zonas productoras de agua únicas en el mundo. Eh, cultivo la tierra y en el año 2013, acá en nuestro país, en Colombia, con otros compañeros del campo, paramos el país porque no hay derechos para nosotros como campesinos, porque no hay una política agraria y porque el modelo, modelo neoliberal está acabando con nuestra economía. Eh, hoy actualmente soy ingeniero agrónomo. Eh, Estoy cursando una maestría en gobierno y políticas públicas y actualmente soy el primer y único campesino que ha podido llegar a ser congresista en este país y actualmente pues, seguimos defendiendo y buscando construir una política agraria digna para los campesinos y campesinos de Colombia. Con el paro agrario se logró evidenciar la verdadera necesidad de unos derechos para los campesinos y campesinas de Colombia y también una necesidad de una política agraria, la necesidad de una seguridad y soberanía alimentaria. Hasta el día de hoy, los objetivos del paro agrario no se han cumplido y por eso continúo con esta lucha por el sector agropecuario. Quisiera hacer una simple pero esencial afirmación. Pensar la seguridad y soberanía alimentaria es pensar la alimentación como un derecho inalienable de los pueblos. Pensar la alimentación como un derecho y no como una mercancía con la que los poderosos pueden especular. Esa es la única manera que tenemos de construir un modelo agropecuario justo. El COVID-19 ha puesto en jaque al mundo, pero los que imponen las condiciones siguen siendo los mismos. Los poderosos aprovecharán esta oportunidad para pisotear fuertemente las esperanzas de los que queremos una agricultura distinta, una agricultura sostenible en lo económico y en lo social. La pandemia evidenció que la alimentación está totalmente separada del modelo de producción. Cuando nos repiten hasta el cansancio que el modelo está hecho para alimentar a los millones que somos, la pandemia evidenció que no es así. La pandemia evidenció que son los grandes grupos económicos los que definen qué comemos, cómo lo comemos, a qué precio y en qué momento lo comemos. Mientras tanto, en mi país, cientos de campesinos hoy están botando la comida. Se está desperdiciando en el campo, se está perdiendo en el campo. Mientras las ciudades, teniendo necesidades, no llega la comida, el modelo no permite que lleguen y no tienen cómo pagarla. En mi país, Colombia, un país productor de alimentos, un país con agua, con su 31% de la población campesina, con grandes condiciones para producir alimentos y para exportar a otros países. En mi país hay hambre, en mi país se vienen muriendo los niños de hambre y hoy en la pandemia se hace más evidente, en mi país hay hambre y al mismo tiempo... Lamentablemente, el campesino tiene que botar la comida y al mismo tiempo la comida en las ciudades se vuelve impagable porque no llega por el modelo neoliberal que se está imponiendo. Hoy tenemos en Colombia una producción de alimentos con un manejo intensivo, con una producción convencional, con mucho eje en los agrotóxicos, con prácticas productivas que arrasan los suelos, que degradan el ambiente, que mitigan la biodiversidad. Durante años se le dijo al campesinado colombiano que así debía producir y que como estaban produciendo nuestros abuelos, que supuestamente eso estaba mal, que si querían crecer, eh, ese era el camino. La cuestión es que esa fue nuestra condena. Allí fue eh, donde perdimos productos muy importantes y esenciales para la seguridad y soberanía alimentaria, como el trigo, como el maíz, como la cebada. El modelo agropecuario que hoy se maneja en Colombia eh, es insostenible ambientalmente y socialmente. Por un lado, genera 22 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, lo cual es generador de cambio climático. Y representa el 11% de las emisiones totales del país. Y por otro lado, es un modelo concentrador de la tierra y de las ganancias en muy pocas manos, dejando en jaque al pequeño productor y al jornalero, que termina convirtiéndose en un colono que deforesta por falta de alternativas, en un país paradójicamente con gran vocación agropecuaria. Frente a fenómenos globales como el COVID-19, como el cambio climático, Colombia ya ha mostrado su vulnerabilidad por su debilidad económica y política a la hora de enfrentar dichas amenazas. Es por esto y para evitar consecuencias fatales, como la pérdida del acceso al agua por el cultivo, que el agro colombiano debe tener un papel activo en la reducción de emisiones y en la mitigación del cambio climático. Este camino solo puede lograrse con un modelo de agricultura que sea sostenible, como es el caso de la agroecología. Un modelo donde los cultivos puedan coexistir con la estructura ecológica, que les permita una mayor resistencia y un uso eh, menos intensivo de agroquímicos, que encarecen la producción, que afectan la salud, que generan emisiones de gases de efecto invernadero, que destruyen la seguridad y soberanía alimentaria y, sobre todo, el futuro de la humanidad. En un hecho muy lamentable, el actual gobierno de Colombia se abstuvo de votar en la Asamblea General de las Naciones Unidas los derechos de los campesinos y campesinas. Es muy lamentable lo que ha sucedido en la representación que tenemos en nuestro país. Es un hecho avergonzante porque, como lo dije, Colombia es un país de vocación agropecuaria con un gran porcentaje de población campesina que llega alrededor del 31%. El abandono estatal al cual ha sido sometida nuestra población campesina ha marcado un alto índice de pobreza que impide que nuestros campesinos tengan una vida digna y tengan un reconocimiento a su trabajo. La pobreza en el campo llega casi al 90% de los habitantes de las zonas rurales. Por esta razón, en mi condición de representante a la Cámara como congresista de este país, elaboré y radiqué el proyecto de ley número 230, eh, el cual... Eh, crea una categoría especial de campesino o campesina y expide otras normas para la protección con un enfoque diferencial eh, y se dictan otras disposiciones. Busco entonces que el campesinado sea considerado dentro eh, de un ámbito jurídico, un marco jurídico, en atención a su grado de vulnerabilidad y abandono estatal, que ha conducido a la reiterada violación de los derechos humanos en una forma sistémica. Es así que buscamos el reconocimiento de los derechos de nuestros campesinos y campesinas, ya que el gobierno de Colombia no lo quiere reconocer así y por eso se estuvo de votar en las Naciones Unidas. Esta es nuestra lucha. Este proyecto que he radicado en el Congreso de la República busca el acceso progresivo a la tierra de nuestros trabajadores agrarios, eh, servicios de educación, servicios de salud, de vivienda digna eh, y adecuada, un derecho al trabajo. Eh, seguridad social, el crédito agropecuario, eh, también el derecho a la asociatividad y al cooperativismo, entre otros. Eh, nuestro campesinado colombiano sufre de grandes problemas estructurales. Uno de ellos es la informalidad respecto a la tenencia de la tierra, puesto que esta llega alrededor del 54.31% de nuestros campesinos eh, no, no tienen la tierra o no la tienen legalizada. Actualmente en nuestro país avanza un proyecto Minero energético, modelo neoliberal, capitalista, y es lamentable todo lo que está sucediendo. Pero, sin embargo, nosotros como organizaciones campesinas estamos trabajando, educándonos, esforzándonos, capacitándonos para avanzar de manera definitiva en un modelo agroecológico, en un modelo ambientalmente sostenible, en un modelo autónomo, independiente de grandes corporaciones. Estamos convencidos que más temprano que tarde, terminaremos imponiendo este modelo con un nuevo gobierno.